seguimos en compañía de Jimmy Arturo Rodríguez y de Jorge Fermán. Compañeros, adelante nuevamente con ustedes. ¿Qué más detalles podemos conocer de la concentración del equipo nacional? Así es, Juan Carlos. Primero, con un muy buen consejo para todos, escanea el código QR que aparece en tu pantalla principal para disfrutar y ganar. En Apostemos, tu casa de apuestas deportivas, vos decidís. Muy bien, pues al igual que la selección, nosotros pues nos hemos trasladado este día, Jorge, para estar con todos estos detalles, para compartirlos con nuestros telespectadores. Y vale la pena también poner un poco el panorama, ¿cuál es la actividad que tendrá la selección mañana? Mañana incluso no solo la selección de Honduras estará en el estadio, sede de este partido, sino que también Argentina. Esto será por la tarde, habrá conferencia de prensa, tarde-noche, conferencia de prensa de ambos entrenadores, Diego Vázquez, Scaloni, en el orden, primero Diego Martín Vázquez, y luego será Lionel Scaloni. Estaremos ahí, por supuesto, con la cobertura para todas las plataformas de Deportes TVC y para nuestros espacios informativos, y por supuesto para Fútbol a Fondo de mañana, en esta previa que tendremos completísima de este Honduras-Argentina. Así que movidito el día, con la llegada de los futbolistas restantes durante el mediodía, luego el almuerzo, luego el traslado al estadio, entrenamiento, donde tendremos acceso también, Jimmy, de ambas selecciones. Así que mañana estaremos de cerca siguiendo a la H y a la Argentina de Lionel Scaloni, al menos durante 15 minutos, que es lo que nos permitirán los organizadores de este partido, ¿no? Así es, así que va a estar movido este jueves, un día antes de que tengamos el partido, que usted podrá disfrutar con nosotros desde las 5:30 de la tarde por Canal 5. Pero también tuviste la oportunidad, Jorge, de conversar con otro futbolista a su llegada acá al hotel. Nosotros estamos justamente en las afueras del hotel donde está descansando, donde ya descansa, ya pasada la medianoche de Fort Lauderdale, acá en Florida. Joseph Rosales, jugador del Minnesota, ha platicado también para Deportes TVC, para Fútbol a Fondo, en exclusiva esta noche acá en el hotel de concentración. Segundo llamado oficial a una selección mayor. El segundo apenas. Estuvo con el Bolívar ante Jamaica, no tuvo acción. Hoy, pues con toda la ilusión de jugar ante la Argentina este viernes acá en la Florida. Y si no, pues tener también participación, pues es posible hacerlo la próxima semana ante Guatemala en Houston. Escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, la verdad que sinceramente no me lo imaginé. Para mí es un sueño enfrentar a Argentina. Y pues nada, muy contento por la oportunidad y sé que Dios bendice, ¿no? Ahora, ¿cómo tomas estas convocatorias con el trabajo que estás haciendo en la MLS? Es la segunda apenas en selección mayor. ¿Con qué sensaciones recibís esta posibilidad? Pues la verdad que muy contento, más que todo. Sé que el trabajo que estoy haciendo en mi club ha ayudado a que venga aquí a la selección, a que el profe me tome en cuenta. Y nada, como trabajo en mi equipo, voy a trabajar aquí en la selección para salir titular o de banca, ganarme los pocos minutos que el profe me dé. ¿Te has imaginado, te has planteado la posibilidad de marcar a Messi, de intentar frenarlo por tu posición, que sos hombre de marca ahí en el centro del campo? La verdad que nunca me lo imaginé y pues la verdad, sinceramente, voy a tratar de hacer todo lo posible para pararlo. No lo voy a lesionar, obviamente, pero voy a meterle fuerte. Decía el profe Diego Vázquez en Fútbol a Fondo el otro día, que Honduras va a salir a raspar, pero sin mala intención. Es decir, van fuerte, pero a la pelota. O sea, así hay que jugarle a estos equipos que tienen una cantidad de jugadores fantásticos, como en este caso Argentina. Claro que sí, ¿no? Sabemos cómo es Argentina, ¿no? Que es uno de los candidatos a ganar el Mundial. Y pues nada, nosotros vamos a salir a hacer nuestro trabajo. Como vuelvo y repito, vamos a entrar con todo, pero sin lesionarlo. Ahora, Joseph, este grupo con Diego Vázquez, ¿qué tal la convivencia, el trabajo? ¿Cómo lo has sentido esta experiencia ya trabajando con el profe Diego? No, la verdad es que el grupo está contento, se ve muy concentrado para los partidos que son contra Argentina y contra Guatemala. Estamos trabajando de la mejor manera y nada, estamos esperando que llegue el día para poder enfrentar a Argentina. Éxito, Alberto. Claro que sí. Gracias. Rosa.